Top 6. 6. Los demonios son criaturas del infierno, a las cuales hay que respetar. Estos son muy peligrosos, por lo cual tienes que tener cuidado con ellos. Por eso, hoy te traigo un top de los 6 demonios más peligrosos según Anton Sandor LaVey, el Papa Negro autoproclamado sacerdote de la Iglesia de Satán. Lilith. Este demonio está al acecho de aquellos que practican una sexualidad libre y es la representación del elemento tierra y hace parte de la triada de Satán, Lucifer y Leviatán. Beelzebub, más conocido como Beelzebub. Él es el señor de las moscas y el príncipe de los demonios según los cristianos. Adopta varios nombres dependiendo sus manifestaciones de maldad. Balán es un personaje bíblico, profeta de la religión mesopotámica. Es un demonio de la avaricia, la codicia y la maldad ejemplar. Azazel es quien lidera a los ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con mujeres mortales y dieron a luz una raza de gigantes conocida como Nephilim. Este demonio enseñó a los hombres mortales cómo fabricar armas y a las mujeres el ocultismo y el uso de cosméticos. Astaroth es conocido como el Duque del Infierno. Se encuentra en la primera jerarquía demoníaca junto a Belcebú y Lucifer. Es un demonio que seduce a sus presas por medio de la pereza, la vanidad y las filosofías racionalistas. Asmodeus, también llamado Asmodeo, quien es conocido por aparecer en el libro de Tobit y hace parte del Antiguo Testamento del canon católico. También en el Talmud y los tratados de demonología. Está relacionado con los deseos carnales, la lujuria y la sensualidad. Y recuerda, suscribirte, darle like y comentar. Ah, y vete al infierno.